Ah, ¿usted quiere mucho a mi mamá? No, no se ha, no, no se ha enfadado de ella. ¿No se ha enfadado de ella? No. ¿Cuándo la quiere más? ¿Ahorita o cuando se casó? Pues ahorita. ¿Ahorita? Oiga, imagínese, ¿tanto hijo que le dio? ¿Tantos hijos que le dio? Imagínese. Es una bendición, ¿no crea? Que ya no hay. Entonces, ¿qué es que si, ya si, no hay mujeres que haya... si mi mamá se muriera, usted qué hacía? Imagínate. Conmigo, antes de ella. Conmigo. Junto con ella, diga. No, está canijo, ¿verdad? Si la quiere, ¿verdad? Si tú crees que no va a buscar una mujer. ¿Desde chiquita? La mujer que Dios me dio. ¿Y usted, mamá, lo quiere a mi papá? Tú también. Porque ¿cuánto lo quiere? Mucho, mucho que lo quiero. ¿Cuánto es mucho para usted? Para mí. Hasta el cielo. Ok, si mi papá le faltara, ¿usted qué haría? Morirme también. Yo sola sin él, ¿no? Ustedes juntitos son felices, ¿verdad? Sí, es que es lo único que tenemos. ¿Ya? Sí, siempre andan juntos donde quiera, ¿verdad? Siempre va donde quiera que tenemos juntos. ¿Verdad? Van a misa, van a cenar. Juntos, sí. Andamos en el pueblo juntos. ¿Cómo? Donde va ella, voy yo. Donde voy yo, voy ella también. De todo el tiempo que tienen casados, papá, ¿cuántas veces se han separado? ¿Se han...? No se no dejado, sino que... No, no. ¿De que no. ¿De que nada? Yo nunca me he salido sin permiso de él, ni... ¿Verdad que no? No. Yo nunca ni a la casa. ¿Sí la quiere mucho, papá? Sí, pues no. Si no, yo no la quiero, que es mi compañera. Todo. ¿Qué Dios me dio? Es mi compañera que Dios me dio. ¡Mamá! ¡Mamá! Así es con Dios, me dio una mujer en mujer. Gracias a Dios, ¿verdad? Y luego mi abuelo lo criaste bien mucho, ¿verdad? Ah, sí. Y yo crié a tu mamá también, ¿verdad? ¿Eh? Y a tu mamá, prácticamente. ¿Cómo me quería también tu mamá? Uh-huh. ¿Verdad? Y yo la estaba cuidando, ¿verdad? Siempre han sido inseparables, ¿verdad? Es que yo... Él se iba a hablar que yo cuidaba a su mamá, yo siempre iba a hablar con ella. Porque ya tienen como 70 años de casados, ¿no? No, 50 años de casados. No, bueno, fueron 50 años. Vivo 50 años. Sí, las bodas de oro. No, pero es que... ¿Eh? Quieren que pase otra y quieren... Mamá, ¿y por qué no hicieron las bodas de plata? Porque me alivié de Tere. ¿Oh, estorbó Tere? Sí, estorbó Tere. Lindo. Se vino Tere y no hubo nada. O sea, las bodas de plata fue su regalo a Tere. Sí, fue. ¿Y la más chiquilla, ¿no? Mm. ¿Qué sentía cada niño que tenían? Después de tantos hijos. Pregúntale qué alegría de él. ¿Qué sentía para al agarrar otro hijito suyo chiquito? ¿Al qué? Al abrazar otro niño chiquito, cuando nacía, ¿qué sentía usted? Gusto, la alegría, se dio con otro niño. ¿Sí, ah? Niña. ¿Nunca lo rechazó, ah? No. ¿No? ¿Nunca se le vino en la cabeza de abortarlo, se da? Iba a comprar ropita para que estrenaran de allí del sanatorio, ¿verdad? A comprarle un cambio. ¿Quién, mi papá? Mi papá iba. Entonces, ¿nunca se arrepiente de verse casado con mi mamá? No. ¿Y usted, mamá? No, tampoco. O sea, si volvieran a hacer, ¿se volvieran a casar con ellos? ¿Tienes un poquito? Dos carnes. ¿Cuánto la vemos en casa? Ya no quede más. ¿Más? ¿Quede más comidita? Ya, queda bien. Mateo, dos carnes. ¿Se casaría de nuevo, papá? Con ella, sí. ¿Sí? ¿Sabes quién te dijo que ya le cambiara de jefe? El Junior lo sabe quién era. Pues no, yo no cambio. ¿Y cuál es su ilusión, apa? ¿Cuál es su ilusión? ¿Ilusión? Sí. De vivir juntos mientras Dios nos deje. ¿Mientras Dios le dé vida? Qué bonito. Y que nos lleve a los dos. ¿Y cuántas novias tuvo usted, apa? ¿Qué más camino usted? Ah, voy a calar el camino. Muchas novias.
¿Muchas novias? Mira, no, mira. No tuve para nadie, para mi papá. ¿No? Ella tenía mi mamá. ¿Quiere mi hijo? No podía dejarla sola. No, nomás la tenía para un ratito. ¿Eh? ¿Y la que sigue? No la dejaba, lo mal. Un día o dos o tres. Y yo no me terminaba de dejar. ¿Qué es todo? ¿Sí? ¿La dejaba? Sí, porque ya tenía. ¡Carne! Nomás a mi mamá quería. Sí, pelea con ella y me. ¿Dónde? Y hasta mi mamá ya sí se la dejaba. Sí, ya estoy vieja. Y, y su mamá, que sí quería a mi mamá, ¿para no era? De pronto no. Porque lo iban y lo contaban que yo estaba bien prieta y bien. ¿Y usted cuántos novios tuvo, mamá? También había muchos que me querían. ¿Cuántos tuvo? A ver. Oiga, pa. Yo tengo como unos 15. Yo creo que yo también por ahí. ¿Como 15 novias? Yo creo que sí, más. Más. Duraba un día o dos, sí. Yo no me quería Marta, también era bien delicada. ¿Y usted, Marco, a cuántos tuvo? ¿Como 15? Yo también como 15. ¿Y a quién quiso más? ¿Eh? ¿A quién quiso más de todas sus novias? ¿Novios? Yo antes se murió, pero no a él. ¿A Moisés? Irena. Ya cuando se murió él, pues a él. ¿Sí? Él lo sabe. ¿Y usted, pa, que, a, usted a quién quiso más de las otras novias? ¿De las novias? ¿Eh? Pues a esta, ¿no? Nomás a mi mamá. No, pero él tuvo la cosa de la vida. Yo me he casado por lo mismo, que no dejara a mi mamá sola también. Por eso se casó ya mayor, ¿verdad? Por eso, mayor ya, porque él no dejara a mi mamá. ¿Y de todos, los tíos ninguna la cuidaba a mi mamá Julia? ¿Vale? ¿De todos mis tíos ninguna cuidaba a mi mamá Julia? No. ¿No? Mamá no es otra. Yo la atendía de todo. ¿Usted la bañaba y todo? ¿Y la bañaba usted? No, bañada no. Porque la bañaban ahí. ¿Quién la bañaba, papá? La bañaba. ¿Verdad? Petra, ¿mi tía Petra? Shh, mija. Ella. Pero estaba usando un día donde ella iba a bañar. ¿Oh, sí? Tenía. No, ¿y quién la llevaba a misa? Pues, yo. ¿Usted la llevaba a misa? ¿Ya traía silla de ruedas ella? Ella podía andar. No. Bien dobladita, ¿da? Dobladita. No. Pues igual enseguida. ¿Verdad que en la monta estaba bien tu mamá? En la monta estaba bien tu mamá. ¿Y usted también era el chiquiado de mamá Julia? Sí. ¿Sí? Y nos quiso a los dos, vino a vernos enseguida. Vino a vernos a los dos, ¿no? ¿La casa donde estaba mi tía Petra, de quién era esa casa? ¿De mi tía mamá Julia? Salvador Castellanos. ¿Salvador Castellanos? Sí, mi cuñado. Una primero. Y después era la de Chivo Valle. Claro, cuando. Le está hablando de Petra. ¿Eh? Te dice de Petra. De Petra. La casa. La casa donde vivía mi tía Petra, ¿de quién era? Mm. Porque mamá Julia ahí estaba, ¿verdad? No, estaba con nosotros. Oh, con usted. Cuando se iba a Lidia, esta. ¿Era cuando se la llevaba? Oh, entonces Lidia estuvo en la casa con nosotros. Con oh, ahí. No, ¿eh? Yo estaba chiquillo, ¿no? No te acuerdas, yo creo. ¿No te acuerdas? Yo creo como en un sueño. La bicha. ¿En cuál casa vivíamos en ese tiempo? En la de Adolfo. ¿Por cuál calle? Ahí para el templo de Atiro. Dar vueltita y dentro, meterte al templo. Hay una casita de Carlos también. ¿Dónde está Chula Virgencita? Ahí está, de frente. No, más cerquita de Chula Virgencita, a la vuelta. ¿Es la de Adorno? Sí, antes. No, pero es en la que decíamos. Bueno, cambiamos allá. Pero dan cuenta que pasaba en la puerta de Madrina de Rosario y la de un sol. Sí. Oh, ya sé dónde. Vivía en la cocina. Ahí vivía el Tololoches. Ahí vivía el Tololoches. Allí mero era. ¿Yo dónde nací? ¿Tú? Naciste yo. Allí. ¿En esa casa? Y este, Chava y Rosa. Ahí, los tres ahí nacimos. Los tres nacieron en esa casa. ¿En tu casa? ¿Ya dónde? ¿La de mi tío Adolfo y mi tía Rosario? No. Tu tía Rosario estaba en la siguiente puerta. Pero mi tío Adolfo no era la esposa de mi tío Rosario.
No, tu, ese Adolfo estaba casado con Esperanza. ¿Dónde? Esperanza, tu prima. ¿Esperanza? ¿Ya? Oh, Esperanza, la de mi tío Pedro. Hey. ¿Y mi tía Rosario, de quién era la esposa? Padrino Ramón de Alba. Ah, oh, de Ramón. Ese fue padrino de ustedes de primera, de bautismo, ¿no? Su padrino. Y yo fui la primera hija. Sí, él tenía la casa en la pura esquina. ¿Sí te acuerdas? Sí, ¿no? Y el otro lado estaban los huitacoches, los... ¿Cómo? Al otro lado estaban los... No, ya no. Ya a la vuelta, te dabas la vuelta y enseguida vivía Nacho Hernández. Sí, Nachito Hernández, la tienda. Nacho Hernández. Sí, pues era... Luego enseguida mi tía Pepa. Mi tía luego Pepa. Enseguida mi tío Chano. Mi tío Chano Vázquez, sí. En ese bloque estaban todos casi, ¿no? Sí. En la pura esquina. Estaba mi tía Pepa y luego mi tío Chano Vázquez. Y luego... Este David, ¿ah? ¿Nacho Orozco? Sí. Es el de esta... Mi primo hermano de Lucas. Por eso Nacho Orozco. ¿Mi tío Nacho Orozco? No. ¿Nacho Hernández? ¿O el papá de Nachito? El papá de Nachito. Ok, ok. Desde la tienda ahí. La tienda de la esquina ahí en San Ignacio. Y yo me acuerdo que ahí estaba también la casa de las monjitas, ¿verdad? Ah, sí, emprendí. Pues ahí cuando me quebré la mano. Allí ibas a avisar y te caíste. Me, te topaste en una piedra y en otra que en una piedra o en una raíz, en una raíz del árbol. Usted sí me va a avistar. Ahí te cayó ahí, perdón. Ay, mi manita. Ahí por uno de las puertas de las monjas, ¿ah? ¿Eh? Las monjitas. Y te llevamos a Guadalajara. Ahí me quebré la mano. Te llevamos a Guadalajara y te operaron. Esperamos, pero te volviste a caer. Sí. Y te volvías a zafar la coyuntura.